Pero esto de nunca es más estacionado. Ya, ya, se están conectando. Yo tengo ya un año. Buenos días. Te veo. Ay, doña Juliana, qué chévere. Hola, doctor. Don Sergio, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, son las 9. Tenemos un minutico más que se conecte más gente y arrancamos, ¿les parece? Ya estoy solo con el que va a dar la conferencia. ¿Y dónde está lo de la cámara, mi amor? Ya vi, ah, doña Karen, por ahí la veo. Ah, también está. Ay, ¿quién es ese niño tan bonito de por Dios? Mamá de Axel, mamá de Bianca. Están acá todos tan chévere. Bueno, papás de Axel tan chévere. ¿Cómo lo quitamos? Yo ahorita les voy a poner todos silenciar el micrófono. Por ahora los estoy saludando mientras que arrancamos, ¿vale? Ay, el papá de Patrick está aquí, muy bien. Ay, me salí. Bueno. Entonces, arranquemos, ¿cierto? Porque el tiempo nos empieza a agarrar y este como tiene tiempo limitado. Entonces vamos a arrancar, ¿les parece? Sí, señor. Listo. Bueno, nuevamente a todos muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Y de verdad me alegra muchísimo. Ustedes no saben de verdad la alegría que nos causa verlos, así sea por este medio, pero de verdad es algo que nos alimenta y nos... No saben, de verdad estoy súper emocionado. Entonces, pues nada, bienvenidos a su día. Este es el día que vamos a conmemorar el Día del Autismo. Entonces, queríamos dar algo especial, algo que verdad sea memorable, algo que pues, realmente cura nuestras necesidades por ahora en este momento que estamos viviendo. Entonces, de verdad, con todo el cariño, con todo el amor del mundo, se los queremos ofrecer. ¿Listo? Entonces, nuevamente, de verdad, un muy, muy, muy cordial saludo para todos. Entonces, ya les voy a silenciar ahora sí sus micrófonos, ¿de acuerdo? Yes. Listo. Vamos a compartir pantalla. Y acá está. Ok. Miren, ustedes me van a excusar. Vamos a hablar de un tema que me toca correr, ¿sí? Les soy sincero, porque cuando nos hicieron la pregunta, ¿yo qué hago con mi niño cuando está en casa? Ese se nos va un tema así de gigante. O sea, no les miento. De hecho, por cada dos o tres diapositivas se nos puede ir hasta 2 a 3 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por favor, me excusan si uno, hablo rápido, si dos... voy pasando las diapositivas de manera eso, acelerada, no se me angustien. Aprovecho para hacerles la invitación, o sea, no se me angustien, ¿por qué? Porque aprovecho para hacerles la invitación, voy a generar una plataforma virtual.
Sí, así es. Ahorita esto está de moda por la necesidad que genera el ambiente. Es toda una plataforma donde cada uno de ustedes pueda acceder a cada uno de los materiales, ¿sí? Donde ustedes digan, bueno, usted lo que está diciendo él, ¿cómo lo puedo reflejar en casa? ¿Qué cosas puedo hacer en casa? ¿En qué momentos puedo hacer con casa? De hecho, estamos pensando todo el tema de teletrabajo, todo el tema que en este momento está pasando por la calamidad o por la calamidad sanitaria. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar? Generando actividades propias para que ustedes puedan desarrollar propiamente en casa. Y esto es lo chévere de todo lo que está pasando, es que no les va a funcionar para ahorita, sino para toda la vida. Entonces, va a ser algo muy interesante porque es una plataforma gratuita, es de fácil acceso. Por eso ayer les pedimos que por favor crean una cuenta de Gmail, porque es el único requisito que me pedían para que ustedes pudieran tener acceso a todo este material. Hay unos materiales que lo pueden descargar, que los pueden imprimir, que los pueden dejar en casa. Entonces yo creo que eso les va a favorecer mucho, ¿de acuerdo? Bueno, entonces arranco. Dice, antes de iniciar se han sentido identificados con la siguiente imagen. Es una imagen jocosa que está pasando ahorita por redes sociales, pero que fuera de cualquier chiste, fuera de cualquier comentario jocoso, la situación lo amerita. O sea, la situación es que estábamos en una zona de control, llamémoslo en una zona de una rutina establecida, unos parámetros que ya teníamos organizados, y de un momento a otro está pasando, pasó un hecatombe que no le esperaba a nadie, no le esperaba a ninguna persona en el mundo. Un saludo a Lucía Pizarro, oiga, qué chévere. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? No solamente adaptarnos, sino ver cómo nos vamos a adaptar. ¿Qué alternativa podemos tener? Tenemos dos opciones. O nos quedamos en lamentaciones, o nos quedamos en sufrimientos, o actuamos, aceptamos y actuamos, porque ya en ese momento no tenemos, de hecho, otra alternativa. Entonces, como siempre, nuestros hijos nos están enseñando, tenemos que seguir, tenemos que arrancar. Invitación, no se desanimen, ustedes son los papás, ánimo, con toda la berraquera, vamos a ver cómo nos podemos ayudar, nosotros no vamos a estar desconectados, vamos a seguir, por eso generé esa plataforma, porque esa plataforma nos va a dar pauta para podernos comunicar día a día, para poder llenarnos de material, para obviamente haciendo el mejor uso del mundo, ¿de acuerdo? Listo. ¿Ustedes están viendo la pantalla, las diapositivas, perdón? Y me están escuchando bien, ¿sí? Manitos arriba, ¿todo bien? Listo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué inquietudes me hacían por lo general con frecuencia en estos días que está pasando? ¿Sí? Entonces, no sé qué hacer cuando mi hijo se sale de casillas. Algo que me decían con frecuencia. No sé qué hacer cuando él se sale de casillas. No sé cuando él se comporta de manera inadecuada. ¿Sí? ¿Qué debo hacer para que el colegio no me dé más quejas? ¿Qué debo hacer para que el colegio se adapte mucho, mi niño se adapte más al colegio? Cuando salga a la calle y he vivido situaciones que nos pueden hacer sufrir, que nos pueden lastimar. Quisiera que mi hijo hablara el tema de expectativas que pueden pasar. Quisiera que mi hijo fuera normal como los otros, me dicen con frecuencia. Entonces, no entrando en una sintonía de queja, ¿no? Pero, o de lamentación, no, sino que decir, oiga, es la forma como veo o como percibo toda mi historia de vida con respecto a mi hijo y la sociedad. Quisiera que fuera más independiente, ya son mucho más elaboradas las inquietudes que van diciendo. ¿Sí? Importantísimo. Voy, como les digo, vamos un poquito rápido, pero créanme que este material se los voy a compartir en esta plataforma. ¿Qué podemos hacer? Mire, el primer paso, indudablemente, más allá de nuestros niños, somos nosotros. ¿Sí? La responsabilidad radica en nosotros. Entonces, lo primero que yo les sugiero y que les quiero compartir es cómo podemos manejar nuestras propias emociones. En este caso, yo les estoy compartiendo una diapositiva, una imagen, perdón, que la caracteriza una película, por favor, si no la han visto, supremamente recomendada porque es muy, muy, muy interesante y muy bonita. Cómo nuestras emociones nos sirven para nuestra vida y supremamente importante para con nuestros hijos. Nuestros hijos son los mayores captores, ellos son esponjas de información. Así que si nos ven modelando que todo el tiempo estamos con ira, si nos ven modelando todo el tiempo tristeza, si nos ven modelando todo el tiempo asco, lo más probable es que ellos vayan a imitar esas conductas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, identificar qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, en qué momento los hacemos, para saber qué le vamos a enseñar a nuestros chicos, ¿de acuerdo? Esta diapositiva me gusta ponerla porque yo dice, ¿quién enseña a quién?
Paradójicamente yo siempre les he dicho a ustedes, venga, tráiganme el niño porque tenemos que enseñarle, pero es chistoso, realmente les digo con toda la sinceridad de por haber, quienes nos enseñan muchas veces más son nuestros propios hijos. Nosotros, ¿cuál es nuestra tarea? Nosotros tenemos que enseñarles reglas, tenemos que enseñarles los patrones sociales para que ellos se adapten a un contexto determinado. Tenemos que enseñarle estrategias para que no sufran cuando salgamos. Tenemos que enseñarle habilidades para que cuando esté en colegio ellos no lo sientan de una manera aversiva, sino que por el contrario les guste. Tenemos que enseñarle que en ciertas situaciones se puede hacer ciertas acciones y en otras no. Acuérdense, nosotros estamos haciendo una actividad basada en la evidencia, ¿sí? Nuestro principal... ¿No están escuchando? Perdón. Yo no, sí. Dale la indicación que hay un ícono al lado inferior, en la parte izquierda, que le haga clic para habilitar el sonido. Les estaba diciendo yo que nosotros hacemos un trabajo basado en la evidencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene soporte científico, que nosotros tenemos un aval desde una comunidad internacional, ¿sí? Digamos que no hay nada que esté sujeto a la... a improvisación, sino que ya hay unos principios propios para poder garantizar una efectividad en un tratamiento. Entonces, ¿cuál es nuestro principal procedimiento? Nuestra base como tal de todo esto se llama el reforzamiento. Esta es una gráfica de un autor que lo hizo desde 1938, desde B.F. Skinner, y este procedimiento, cómo los niños empiezan a generar respuesta con este procedimiento y cómo empiezan a generar respuesta sin este procedimiento. Ahí se los traje porque lo vamos a utilizar durante todas las diapositivas. Entonces ya vamos a ver cómo. Empezamos con las recomendaciones vitales, ¿sí? Acuérdense, del tiempo entre, cada vez que ustedes den una instrucción, del tiempo entre la instrucción y el comportamiento, ¿sí? No esperen que sea inmediato. Si yo le digo al niño, levántate, por lo menos cuente mentalmente hasta 3 segundos, ¿sí? Denle el tiempo a que el niño escuche el estímulo sonoro, se centre la atención y ejecute la tarea. No repitan la instrucción, no lo hagan de manera reiterativa. Levántate, levántate, levántate. Entre más lo hacen, la probabilidad de comportamientos alterados va a ser mucho mayor. ¿Listo? Características importantísimas, y estas las repito mucho durante la presentación. Las instrucciones deben ser cortas, claras y sencillas. Esas son 3 características fundamentales. Cuando ustedes dan instrucciones que no son claras, el niño, la probabilidad de que las ejecute es muy baja, ustedes se van a frustrar, el niño se va a frustrar. Tienen que ser sencillas, o sea, tienen que ser suficientes, ¿sí? Que se sepa cuál es el comportamiento que se espera. No den por hecho nada, eso es algo que yo les repito mucho en los talleres, no den por hecho nada. Siempre analicen su hijo si está entendiéndole lo que usted les está diciendo, ¿sí? Identifique sus propias emociones, así arrancamos, porque si ustedes están diciendo, sonríe, alegre, pero su lenguaje no verbal no es coherente, obviamente ellos no van a responder. Genera una diferencia entre el tono de voz. Es diferente cuando ustedes den una instrucción, porque ya les voy a explicar, y de hecho esto es parte de las pautas de crianza. La persona que es autoritaria no se sabe si está regañando, si está dando una instrucción, ¿sí? Levántese, muévase, hágale, pero eso no es una instrucción, puede identificarse como un regaño. O seguimos hablando de pautas de crianza. La persona que es permisiva tiende a rogar, ¿sí? Mi amorcito, ¿será que tú te puedes levantar, por favor? Eso no es una instrucción, ¿sí? La instrucción debe ser neutral, no debe mostrar emociones, debe ser directa. Debe decir, levántate, punto. Sin emociones, sin pedir por favor, sin rogar, porque es que suena como rogado. O también debe ser claro, no debe ser encubierta, ¿no? Sería bueno que tú te levantaras. No. La instrucción debe ser corta, clara, sencilla, directa, con el tono de voz que debe ser. Identifique su límite. Ok, identifique su límite propio para usted como familia. Es decir, que ustedes sepan qué es lo que les puede llegar a molestar porque pueden identificar conductas alteradas, pero también que identifiquen cuáles son las conductas que les van a reforzar a sus chicos. Identifique el límite del niño, porque el niño hay que saber hasta qué punto está, que si necesita o no necesita una ayuda. Si se le da mucha ayuda, entonces vamos otra vez a estilos de crianza. Estilo permisivo le hace todo. Estilo autoritario no le ayuda en nada. Entonces nos toca un estilo democrático, una balanza que equilibre el punto en que se haga una instrucción, se le da la ayuda suficiente, pero que él ejecute la tarea para que él tenga aprendizaje. El que le hacen todo, el niño no va a aprender nada porque va a esperar que me lo hagan todo. El que no le dan instrucciones tampoco va a aprender porque se va a frustrar y no va a saber qué hacer.
Mientras que el que se le da la ayuda suficiente democrático, la participación es bidireccional. Hay un punto, y va a haber un momento, de hecho me pasa con el 100% de los niños, que ya hay un momento donde dicen, no, déjeme, ¿sí? Ahí es donde uno dice, uy, no, espere, ya le estoy dando más ayuda de lo que está pidiendo, de lo que necesita. Ok, entre más genuino y natural es su trato, mayor será la probabilidad de seguimiento por parte del niño. O sea, es decir, ustedes siempre recuerden actuar de manera natural. Eso es algo que yo también le digo a mis terapeutas. Nunca lo hagan de manera mecanizada. Si lo van a reforzar al niño, que de verdad sea un momento de disfrute, de goce, de alegría, ¿sí? Si van a darle una instrucción directa, gócense hasta ese momento. O sea, inclusive hasta los regaños dan una oportunidad de disfrute porque son oportunidades de aprendizaje. Pero deben ser sentidas, deben ser vividas, no deben ser mecanizadas. Utilicen un lenguaje propio para hablar con los niños. ¿Cuál es el lenguaje normal? Por ejemplo, les pongo acá el ejemplo. No mastiques con la boca abierta, no lo agarres, no comas, no te salgas, no te desveres. Miren, el no tan reiterativo genera una respuesta de hecho incómoda. Una propuesta para hacer un lenguaje más apropiado es mastica con la boca cerrada. En vez de decir no mastiques con la boca, o sea, nunca recalquen la conducta alterada, recalquen la conducta que se quiere desear. ¿Sí? Recarguen la conducta deseada, perdón. En vez de decir, no lo agarres, suéltalo. No comas con las manos. ¿Para qué le dicen no comas con? Dígale, ¿qué es lo que debe hacer? Debe utilizar qué elementos para hacer. O sea, utiliza el tenedor, utiliza el cuchillo. No te salgas, no, entra. ¿Sí? No te desveles, acuéstate, no, duerme, vamos a dormir, vamos a descansar. Ese tipo de lenguaje le va a favorecer mucho a ellos. Ah, bueno, ahora sí, digamos que las recomendaciones que les funcionan mucho a todos en general. No funcionan los gritos, ¿sí? Se confunde el tema de autoridad con los gritos. No les funciona, porque de hecho, cuando empieza uno a decirles, venga, no grites, pues el niño no va a diferenciar. ¿Por qué? Si mi familia grita, ¿yo por qué no puedo gritar? Sí, pero es que es en el colegio, él no va a entender las reglas. Pues los gritos en sí mismos no van a funcionar. Si se modela el comportamiento disruptivo, entonces el niño y joven evitará, es lo más probable. No funcionará el aislamiento, entonces listo, déjelo, llévelo a una esquina. No, porque pueden ser mecanismos de escape. Y justo cuando estamos haciendo tareas, llévelo a una esquina, posiblemente no le funciona. Ignora el comportamiento que sea disminuir en frecuencia, intensidad y duración, no al niño. Eso es cuando se hace el procedimiento de ignorar, de extinción o ignorar. Entonces, cuando uno dice, ignore la conducta, uno nunca le dice al papá, ignore al niño. No, no, el niño siempre está sujeto a su percepción. Uno debe ignorar la conducta inadecuada porque está buscando su respuesta precisamente. Cuando reporte al padre, eso se lo digo mucho a los terapeutas, pero también se lo digo a ustedes. Siempre retroalimenten la conducta adecuada, ¿sí? Nunca diga, ay, cómo se pone mal, que lo que hiciste, que ese juicio. Mire, la cantaleta en sí misma no es funcional. No le recalquen la conducta inadecuada. Traten así, yo sé que así, en ese momento la percepción de comportamientos alterados puede que sea mucho mayor, pero incrementen su percepción a la conducta deseada. Entonces siempre hablen de lo que él hace bien, eviten hablar de lo que él hace mal por lo general. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan bien? ¿Vamos a un buen ritmo, a una buena velocidad? ¿Me suben la mano si me escuchan? Sí, todo muy bien. Listo, perfecto. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, recuerden, ¿cuáles son las características de la instrucción? Esperemos que sea clara y sencilla, ¿sí? Una a la vez, no las hagan compuestas complicadas, ¿sí? Cuando salgas de la habitación, apaga la luz y cierra la puerta y apaga la luz. No, 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 una sola a la vez, una por una, y garanticen que la instrucción se cumpla, ¿de acuerdo? Ya después pueden hacer cosas mucho más elaboradas, pero por ahora les recomiendo algo de alta probabilidad de éxito. Vayan con una instrucción a la vez. Esta diapositiva las quiero compartir con ustedes. No, ahí sí, no se me angustien, no es tan complicada. Yo, de igual manera, yo las voy a subir a la plataforma. Pero, ¿ustedes ven ahí el cursor? Sí, para que vayamos yendo a la vez. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, aquí les voy mostrando. Se emite una instrucción, ¿listo? Vamos, iniciemos porque todo estímulo antecedente, todo aquello que inicia parte bajo una instrucción, ¿sí? Puede ser, ve a bañarte, vístete, siéntate, come, dame, espera, bueno, la que ustedes quieran, cualquier forma, arrancamos por un antecedente, por un inicio, una instrucción. Listo, tenemos dos opciones.
cuando se cumple la instrucción, ¿cuál es el paso que tenemos que hacer? Va a sonar, entre comillas, fácil, va a sonar tonto, si se quiere ver, pero fíjense que es de las cosas más difíciles que pasan. Si el niño hace la conducta, ¿qué es lo que debemos hacer? Reforzarlo, ¿sí? Así de simple. Vamos a recalcárselo, vamos a mirar, hombre, tiene mérito, el niño está mirando, el niño está bien sentado, el niño está respirando bien, ¿por qué no? Pero esa es una de las mayores dificultades que tenemos nosotros, todos nosotros como humanos, y es, se nos dificulta ver las cosas buenas, las minimizamos. Que el niño esté respirando bien está sujeto a reforzar. Que el niño esté mirándolo a uno, mirando lo que uno está pidiendo, ¿por qué no alabarlo? ¿Por qué no decirle bien lo que estás haciendo? ¡Qué chévere! Un tono de alegría, una sonrisa, bueno, en estos momentos, bueno, también entre familias se puede. Mi papá, ¿qué hacía? Cogía el hombro, ya, listo. Con solo cualquier estímulo mínimo que sea un sujeto de aprobación, los niños responden mucho más fácil. Entonces, si una instrucción se da y se cumple, lo primero que debemos hacer es reforzar. Suena, entre comillas, básico y fácil, pero créanme que es de las cosas más difíciles que yo he visto. Listo. Ahora, el otro punto, que es el por el cual casi siempre me preguntan mucho más. Lo normal es que muchas veces los niños no cumplen la instrucción. Esponjas. Perdón un segundo. Con el polvo de esponja, tráeme un limpio condensación. Si me silencian un poquito, si se queda silenciado a todos. Ok. Listo. ¿Qué pasa si un niño no cumple la instrucción? Retomamos. Si un niño no cumple la instrucción, entonces no se angustien, no les tengan miedo a eso, ¿sí? Ah, es que me está retando, es que él ya sabe, pero realmente eso es la de menor importancia, ¿saben? Lo que nosotros necesitamos hacer es, si él no cumple la instrucción, no se angustien, vamos a darle una retroalimentación, ¿sí? Es decirle, oye, eso no era lo que esperaba, no sé, desde su forma, puedes hacerlo mejor, casi lo logras, pero pues te falta un poco, no, eso no era lo que te estaba pidiendo, vuélvelo a intentar, retroalimentar. La retroalimentación es un proceso elemental porque deben saber que la conducta que esperábamos no se dio y el niño tiene que saberlo. No fue suficiente, ellos son muy delicados, muy sensibles a esta retroalimentación. Vuelven y arranquen la instrucción, ¿sí? Si yo le dije levántate y no lo hizo, vuelven y se lo dan, levántate. Pero ahora le vamos a dar un tipo de ayuda. Ya hemos conocido los tipos de ayudas. Hay unas ayudas físicas, hay unas ayudas verbales, hay otro tipo de ayudas, pero les voy a mencionar estas dos. Las verbales, ¿cuáles son? Todo aquello que pueda ser emitido por comunicación verbal. Sí, acuérdate, nos vamos a levantar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es una forma de ayuda verbal. O la física. Si ya necesita la ayuda física, ya sea total, parcial, semiparcial, como la necesitemos o la requiramos, sí. Siempre y cuando lo que necesitamos es que se cumpla la instrucción. Es decir, instrucción que se dé, instrucción que se cumpla. Si ustedes no hacen cumplir esa instrucción, se pierde, se llama la relación de contingencia. Se pierde la relación entre lo que ustedes hablan y lo que el niño hace. ¿Sí? Entonces, es supremamente elemental que se cumpla pase lo que pase. Y ese pase lo que pase significa así se brinde una ayuda física. ¿De acuerdo? Listo. Esto es un ejemplo de cómo puede ser un pensum, de cómo puede hacer casi que de nuestro trabajo. Entonces, no se angustien, mucha letra, mucho de esto. Eso era algo que yo les quería como acompañar para que ustedes pudieran ver de lo que se puede trabajar en casa, de lo que se puede trabajar nosotros aquí en el CEDE, lo que trabajamos en casas, en colegios, pero lo que en este momento ustedes pueden reforzar allá en sus casas, ¿sí? Entonces, mire, trabajar el área de autonomía personal, el tema de alimentación, vestido, aseo, hábitos de trabajo, sí, desde el área cognitiva, en áreas desde el área de comunicación y lenguaje. Estos son una lista de los trabajos que podemos hacer en casa, ¿sí? Habilidades de electroescritura, numeración, abstracción de razonamiento numérico, bueno, estos son un pensum como tal. Habilidades sociales, habilidades motoras. Pero bueno, vamos a ver qué vamos a hacer en casa, ¿sí? Les decía, los comportamientos se dan muchas veces porque el niño está en función de algo, en función de obtener y ganar algo determinado. Si los niños están buscando atención, ¿qué es lo que vamos a buscar? La atención por sí misma no va a ser mala. La atención es necesaria, es algo que nosotros como seres
humanos necesitamos de, siempre estar de un tercero. El punto está en cómo se da la atención, en qué momento se da la atención y cómo solicita un niño una atención, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y ahora sí vamos de verdad manos a la obra como tales. En vez de esperar a que se genere la conducta inadecuada, anticípense ustedes, váyanse ustedes un paso adelante de sus hijos. Ofrezcanle una alternativa donde se le dé atención de manera adecuada cuando él se está portando bien, no cuando él se está portando mal. Entonces, recomendación, por ejemplo, léanle cuentos infantiles. Entiéndanlo o no lo entiendan. Acepten o no lo acepten, inclusive es un espacio donde ustedes pueden estar con ellos. El hecho de que ustedes estén al lado de ellos, se acuesten en un momento con ellos y empiecen a cantarles, empiecen a leerles, a hablarles, es una respuesta de parte de ustedes antes de que se presente la conducta alterada de ellos. Este, por ejemplo, es un link que yo les quise compartir. Ustedes solamente con hacer un clic, es gratuito, son cuentos cortísimos, ¿sí? No tiene que ser tareas extensas. Son fábulas muy bonitas, son ilustrativas, inclusive para cualquier edad. ¿Sí? Porfa, la mamita que tiene el micrófono activado, que porfa lo silencies, que hace mucho ruido. Espera un momentico, sí señora, regálame un momento, porque toca salir de la presentación y en participantes, otra vez silenciar todos. Listo, ahora sí, pero sí me pueden escuchar a mí, ok, listo, gracias, seguimos, son cuentos cortos de acceso gratuito, bueno, obviamente cómo los van a contar, disfrútenselo, o sea, son cuentos divertidos también para ustedes. Léanlo con alegría, enmarquen las características del personaje. Si hablan de un león, pues háganle la mímica del león, y cómo es grande, cómo es frondoso. O sea, denle las características bonitas propias del cuento para que ese momento sea agradable tanto para el niño como para ustedes. ¿Sí? Este es otro ejemplo. Ay, carajo, yo no les estoy dejando ver. Este es otro ejemplo, 30 fábulas para chicos, lo mismo, ustedes lo único que tienen que hacerles clic sobre la imagen para que ustedes puedan compartir un espacio, pónganle ustedes de 25 minutos por mucho, y de hecho eso es harto, son momentos cortos pero supremamente esenciales para sus hijos y para con ustedes. Una actividad de relajación, mire, la relajación no es tan complicada y de hecho debería ser más valorada de lo que se promueve, ¿sí? Las actividades de relajación, de hecho, son entrenamientos en manejo de tolerancias. Las actividades de relajación son entrenamientos en manejo de emociones. Las relajaciones son alternativas de respuestas favorables. Y, de hecho, fisiológicamente los niños empiezan a tener cambios ante un entrenamiento en relajación. ¿Ustedes lo pueden hacer? Claro que sí. De hecho, se lo recomiendo para con ustedes mismos. ¿Sí? Existen dos formas de hacer relajación. Una por entrenamiento de respiración y otra por manejo de contracciones musculares. Se llama entrenamiento de relajación de Jacobson, pero bueno, no les voy a profundizar en eso, sino lo que quiero es que ustedes lo hagan poco a poco, o sea, no se angustien. Eso estamos hablando de 5 a 10 segundos por día, inclusive, ¿sí? El solo hecho de que respira profundamente, que empieza a inflar tu capa torácica, empieza a captar y empieza a ser consciente, por decirlo así, empieza a ser consciente de lo que tú estás sintiendo dentro de tu cuerpo, es una primera medida para que ustedes empiecen a entrar a ser conscientes de su estado emocional y que los niños también lo van a hacer, empiezan a modelar. ¿Sí? Entonces, es paso a paso, o sea, no esperemos que vamos a hacer como la imagen de acá, vamos a hacer meditación, yoga, no es lo que se espera, es lo que estamos buscando es que se haya estrategias mínimas y básicas para empezar a respirar de manera adecuada, eso también es relajación, ¿sí? El solo hecho de que un niño sople una vela, imagínense lo que se está entrenando con eso, ¿sí? Que tenga conciencia sobre la musculatura torácica, que se empieza a tener conciencia sobre lo que se está sintiendo, sobre lo que se está viviendo. Aprendemos nosotros mismos a respirar y segundo, iniciamos con tareas precisas cortas, acuérdense, entre más fácil ustedes la pongan, mayor probabilidad en un comienzo de que tengan éxito. El solo hecho de que ustedes le digan al niño, calma,
respira y espera, ya eso, que él lo haga por un segundo es una ganancia. Mire, cultura oriental dice que por 5 segundos, de, ¿qué? Por 20 años de entrenamiento e iluminación, obtengo 5 segundos de, por 20 años de entrenamiento y relajación, obtengo 5 segundos de iluminación. Esa es la proporción que ellos dicen. Yo lo que les estoy pidiendo es, hagan entrenamiento, pasos cortos de a segundos para lograr fracciones, momentos o conductas orientadas al criterio de relajación, que es la respiración en primera medida. La de contracciones musculares también se puede hacer. Esa la recomiendo que sea guiada. Sin embargo, pues, a ver, yo les comento una. Por ejemplo, el conteo es muy funcional, ¿sí? Pues vamos, por ejemplo, vamos a inflar tu pancita. Pues vamos a inflar el globo. 1, 2, 3. Pausado. Ya ahí no lo hablan tan rápido, lo dicen despacio, ¿cierto? Y ya ahí empiezan a tener ganancia. Inventarse un cuento. Por ejemplo, vamos a apretar la barriguita. Aprieta, aprieta, aprieta fuerte. Imagínate que un elefante está pasando sobre ti, pasos de león, o vas a ser fuerte como un, vas a tensar fuerte tu boquita, como un león. Háganle analogías, háganle esto para que ellos empiezan a tener conciencia de músculos como tal. Y esa es una forma también, eso también es relajación y les ayuda. The Bluetooth device is ready to help. The Bluetooth device is connecting the display. Otra persona que quedó, ¿cómo harán? Regálame nuevamente un momento. Aquí está. Creo que es este. Ya. Listo. Continuamos. Miren, no hay nada más favorable a un niño que le hagan la vida mucho más fácil, o sea, que le anticipen las cosas que va a realizar. En ese momento que cambiaron las rutinas, pues creámosle una agenda, ¿sí? Necesitamos predecir sobre nuestro ambiente. Y ese es el caos que está pasando en este momento. Si yo no sé qué va a pasar dentro de una hora, si yo siempre salía en un lado y ahora ya no puedo salir, si... Cosa que, por cierto, les hago la aclaración, ¿no? En el caso de autismo, es terapéutico también salir de vez en cuando, siempre y cuando se tengan las medidas de seguridad, ¿no? El tema del tapabocas, el lavado de manos, esto no puede quedar ajeno a... Pero sí se puede salir a parque en unos intervalos cortos, sí pueden ir, ustedes sí pueden salir, tienen permiso, pues el autismo tiene la validez para poder salir a calle, ¿no? Pero bueno, dejo ahí el paréntesis para que ustedes lo tengan presente. En este momento que estamos en casa, ¿qué necesitamos hacer? Una agenda. Necesitamos controlar los tiempos, controlar las actividades, que el niño sepa que no importa, que si es una situación que se está viviendo, si para nosotros es difícil, para ellos también es difícil, pero que pueden generar actividades dentro del intervalo del día, ¿sí? Entre más predecible es mi ambiente, más probable es que yo pueda generar tranquilidad a mi vida, ¿sí? Así se los digo. Y lo mismo los niños le dirán. Este es un ejemplo, hagámoslo visual, ¿sí? ¿A qué horas puedo hacer una caminata? ¿En qué momento vamos a hacer relajación? ¿En qué momento podemos jugar en la mesa? ¿A qué horas es del dormir? Háganlo visual, los estímulos visuales son estímulos que van a favorecer la vida de sus hijos, ¿sí? Podemos hacer videollamadas, claro, ¿por qué no? Lo estamos haciendo en este momento, ahora con familia también se puede hacer. Cocinar, claro, obviamente con todas las medidas de seguridad, que él sea el niño que les pase, que depende del nivel funcional y el seguimiento de instrucciones que tenga. Pásame los implementos, organiza los elementos, hagámosle partícipe en cada una de las actividades de la casa. ¿Por qué no? Ellos tienen de hecho la posibilidad y son muy buenos. De hecho, son muy buenos y ustedes pueden encontrar habilidades que no habían visto anteriormente. Miren, háganlo visual nuevamente, les los digo, ¿sí? En la mañana, ¿qué podemos hacer? Y ahí medio les voy organizando una agenda, una propuesta de agenda que ustedes pueden hacer. Por la mañana, las actividades de autocuidado, de hecho, son grandes, son amplias. Por día, el hecho de tienen que tender la cama, tienen que recoger los juguetes, tienen que ir al baño, tienen que bañarse, tienen que vestirse, tienen que cepillarse los dientes, tienen que lavarse las manos. O sea, las medidas de higiene en este momento son esenciales. Siempre lo han sido, pero en este momento ustedes saben que tiene que ser prioridad, ¿sí? En el solo las rutinas de la mañana se les puede ir hasta casi las 11 a mediodía, ¿sí? Yo con chicos he durado 5 horas hasta que se cumpla la instrucción de manera adecuada y luego se va puliendo.
a decir verdad, y les soy sincero, el problema está cuando ellos adquieren la habilidad, porque cuando ellos adquieren la habilidad, lo empiezan a hacer a 1000, ¿sí? Cuando lo hacen a 1000 es donde toca generar más actividades alternas. Entonces, en este comienzo yo les digo que con las actividades de solo la mañana, se les va a ir completica la mañana, ¿sí? Completica es completica, ¿no? De hecho, les va a ver el fenómeno que me van a decir, oiga, me falta tiempo para, ¿sí? Pero bueno, a mediodía, entonces ustedes ya saben que a mediodía las comidas, cuánto se les va en el desayuno, cuánto tiempo se les va en el almuerzo, el tiempo que sea necesario. Ustedes van a manejar una rutina que sea acorde para con sus propios chicos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer a mediodía? ¿Qué podemos hacer a mediodía aparte de almorzar? Ok, inclusive ahí sí puede ir la salida en un momento, en un corto lapso, más todo el protocolo que debemos manejar de seguridad. Entonces, listo, si llegamos a salir, ¿qué medidas de seguridad tenemos que utilizar? Yo sé que obviamente los chicos en este momento se les está dificultando utilizar el tema del tapabocas, no todos toleran, ¿cierto? Pero vamos a ir modelando, vamos a ir poniendo paso a paso. Eso también es terapéutico, eso es lo que vamos a trabajar. En esa rutina se les va un buen tiempo también, se les puede ir de hasta 2 a 3 horas. ¿Por qué no tiempo para reforzar? Tiempo para ser reforzante. ¿Cómo se portó en la mañana? ¿Cómo se portó al mediodía? ¿Por qué no en la tarde ofrecer un espacio de ocio y entretenimiento? El tema de los juegos. Ahorita les voy a mostrar otra opción. En la noche, ¿qué rutina se tiene? ¿Cuántas veces? Nuevamente, el lavado de manos. Nuevamente, el tema de autocuidado. El vestir, el preparar la ropa del día siguiente. Todas estas actividades son sujetas o elementos para poder manejar durante todo un día. ¿Cómo manejarían la rutina? Tareas para hacer, ¿sí? Tareas faltantes, tareas para hacer. Eso lo pueden dejar y entre más ayudas visuales, mucho mejor para sus hijos, ¿sí? Importante, bueno, previo a esto, sería chévere que sus hijos, garantizar que sus hijos tengan el repertorio completo de lo que se va a hacer. O sea, que ellos sepan, que ellos sepan si lo van a mostrar en imágenes, qué significa cada una de las imágenes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo los pictogramas pues, nos pueden ayudar. ¿Hoy qué vamos a comer? Ok, la galleta. ¿Vamos a comer? Bueno, podemos comer una torta, está bien. ¿Por qué no? Depende de los ingredientes buenos, nos van a ayudar, que no sea mucho dulce. Vamos a comer frutas, ¿qué tipo de frutas? Vamos a jugar con la pelota, el móvil. O sea, estos son estímulos visuales que les van a ayudar mucho a sus hijos porque le van a generar predicción en el ambiente. Entonces, siempre me hacen la pregunta, ¿cómo manejamos comportamientos alterados? Esto es manejar comportamientos alterados, ¿sí? Pero sí, que el niño grita, que el niño golpea, que el niño... ¿Cómo se hace? Esto es lo que se debe hacer. O sea, siempre recalquemos lo que vamos a hacer bien por encima de aquello que queremos prevenir o, perdón, por encima de aquello que queremos bajar, ¿sí? Que queremos quitar. Yo no quiero que el niño escupa. Pues bueno, sí, o sea, eso no voy a decir que no, es lo más elemental y lo por lo cual vamos a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Pues incrementándole el repertorio de lo que queremos que él haga, ¿sí? Necesitamos que él incremente sus respuestas adecuadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta es la manera, o sea, esta es una estrategia que yo quiero compartirles a ustedes porque esto es lo que les funciona, esto es lo que nosotros trabajamos y ustedes han visto resultados. Si pueden imprimirlo, háganla, ¿sí? O sea, entre más físico se hagan las cosas, más natural es, ¿sí? La persona que nos entrena en Estados Unidos, inclusive toma la foto a los elementos, le toma la foto y las imprime, ¿sí? ¿Quieres pan? Entonces imprime una foto de un pan. Quiero salir al parque, entonces tomo una foto del parque donde el niño va. Entonces, entre más natural es el estímulo, mucho más fácil va a ser asociar, ¿sí? Garanticen que haya un contacto visual. Lo mismo, si ustedes ven y consideran que pueden imprimir esta imagen, este pictograma, háganlo. ¿Qué estás viendo? ¿Me estás mirando a mí? Que fortalezcan el contacto visual. Y luego, inclusive, pueden hacer igualaciones. ¿Sí? ¿Estás viendo el carro? Ok. Pues vamos a ver con el carro, péguenlo, hagan el proceso de similitudes o igualaciones. Ejercicio en casa, miren, yo de hecho no soy la persona más atlética del mundo, pero créanme que son actividades de muy baja exigencia, pero de una alta probabilidad de éxito, ¿sí? Hagan ejercicios en casa de fácil, de alta probabilidad de ejecución, obviamente va a ser. Sí, hay una página que hace uno el pictograma y sale la imagen, se llama Pictotraductor. Excelente, muchas gracias por ese aporte. Sí, señores, sí, sí, sí. Silencien los micrófonos. Ay, Dios mío. Bueno, ahí le voy a pedir a Mónica que me eches una mano del chat que aparece. ¡Ay! ¿Sí? Por ahí. ¡Está bien! Perfecto.
Espérame un segundo porque no sé por qué se me... Siéntate bien, siéntate bien. Siéntate bien, te vas a caer. Y acá está, listo. Ya, ya está silenciado. Se caracteriza, bueno, entonces un ejemplo de cómo hacer ejercicio en casa. No hay que ser fisioterapeuta, no les estoy pidiendo. El objetivo no es el fortalecimiento, el estiramiento, no. El objetivo es una actividad que hagan en familia. Entonces, vengan, les muestro este ejemplo. Vamos, internet, así. Y eso que esta conducta es complicada, esta conducta es de alta dificultad. El hecho de que se haga marcha, ya eso es una actividad física, ya eso es una actividad que requiere seguimiento instruccional. Con que en un comienzo ustedes hagan solamente marcha sobre su propio sitio, ya esa es una ganancia. Háganlo 5 minutos con alta probabilidad de éxito. Vuelvo y le repito, entre más probable él lo haga, ustedes van a obtener muchos mejores resultados. Listo. ¿Es posible sacar? La recomendación para sacar el niño que tiene la pregunta que están haciendo ahí es a una zona muy cercana a la casa, con todas las medidas de seguridad. Recuerda que la situación es terapéutica. Si es un medio de transporte, pues yo no lo recomiendo porque la probabilidad de contaminación es muy alta. ¿Sí? Si es por una parte terapéutica, que sea con un objetivo específico. O sea, vamos a este sitio, pero él debe ser muy cercano. Debe ser, mal ustedes, de 5 cuadras, 10 cuadras, y no sé si estén dispuestos a aceptar esa condición. Y retomen a la casa rápidamente, ¿sí? Más por tema de seguridad. ¿Sí? Y que el niño obviamente tenga la regulación emocional. Listo. Reconocer partes del cuerpo. Mire, estas son ya actividades que se pueden hacer propias en casa o en un momento ya de, listo, vamos a trabajar. Si la cuestión es vamos a sentarnos en casa o en mesa, lo mismo le repito, actividades de alta probabilidad de éxito, ¿sí? El niño, esta parte es, muestra, señálame, ¿cómo se llama? O sea, nominar, discriminar, hablar, es decir, esos son 3 conductas de alta complejidad y en eso se les puede dar un entrenamiento. Miren, por cada uno hacen prácticamente 20 fuerza, es un espacio, con solo esta actividad uno se le va una hora, más de una hora, ¿sí? O hay niños, otra vez el micrófono está activo, Jorge. ¿Cuál se me? Creo que el de Adriana, según veo acá. Bueno, otra vez vamos a poner mudo a todos. Listo. Listo. En estas actividades uno se le puede ir, o sea, casi que de 10 ensayos por cada uno de sus chicos se les puede ir casi que hasta en una hora. O sea, vuelvo y repito, si la cuestión es de tiempo, les va a faltar tiempo. Recuerden, ¿cómo se hace la instrucción? Siempre y cuando la instrucción deba ser cumplida, no se les olvide reforzar, no se les pase en ningún momento, porque donde ustedes den una instrucción y no lo refuercen, el niño, por el contrario, va a generar conductas alteradas. Entonces no les va a funcionar, ¿sí? Actividades de motricidad y de atención, de coordinación, ¿sí? Miren, este es un ejemplo, no es tan complejo. ¿Qué está pasando con esto? Y eso es una foto, pero todo lo que se puede analizar de acá. Estamos haciendo el tema de motricidad fina para que siga un objetivo con una conducta determinada. Estamos haciendo igualación a la muestra ante un estímulo por conociendo los colores que se esperan que lleguen. Es una actividad que aparenta ser fácil, pero no, es de alta complejidad. Recalquen y refuérzanlo con los chicos. Chévere, o sea, ¿por qué no? Y es divertido, de hecho es una forma de juego. Lo pueden hacer como, venga, vamos con el carro amarillo, uy, este es el camino, como si fuera pescadero, como si fuera, yo no sé, o sea, como cuando vamos a la finca, vamos a hacer así, ña. Jueguen con ellos, ¿sí? Que ese momento sea valioso para ellos y para ustedes, y miren todo lo que se está trabajando. Atención, coordinación, seguimiento instruccional. Se está haciendo el tema de tolerancias, se está trabajando, se está preparando para cuando los niños van a colegio. Eso es lo que se está viviendo.
Igualación a la muestra, igualación de compuestos estimulares. Miren esta foto. ¿Sí? Es un niño que está haciendo igualación, que está haciendo una actividad motora. No es complicado, no es costoso, ¿sí? Es de fácil acceso. Yo creo que ustedes lo pueden hacer de diferentes formas, ¿sí? Pueden, o sea, este es un ejemplo, pueden hacerlo recortando como si fuera copitos de helado, o lanzando la pelota hacia una canasta, o no sé, inclusive puede ser con papel iris, y el papel iris llevándola como jugábamos nosotros también en algún momento, con una monedita, tirando llegar allá, ¿sí? Con las instrucciones, debe ser supremamente agradable el momento, ¿no? Y en esa sola situación se les puede ir hasta media hora. Yo lo he hecho, pues me he demorado 40 y pico de minutos. Como también, si se les va rápido, es una oportunidad de hacer competencia y juego colaborativo, habilidades sociales, espera de turnos. Oiga, es que ustedes no saben lo que se trabaja con este. Estas son actividades que son tan valiosas, por Dios. Unir compuestos estimulares. Esto ya es un poquito más complicado para algunos chicos, pero se puede hacer, se puede brindar la ayuda. Estoy brindando casi, o sea, no estoy diciendo esto es lo único que hay, estos son ejemplos. Pero estos ejemplos les funcionan a la mayoría de todos nuestros chicos, ¿sí? Une, la instrucción simple, une. ¿Cuál se va a unir? Uy, vamos a completar, mira, el tren para. Si quieren recortarlo, recórtenlo y ahora sí, une, pégalo. Llévalo con el lápiz, coger el lápiz como debe ser, con la pinza tripodal y demás, haz el seguimiento, denle la ayuda física, bien, en solo esa actividad también se les puede ir hasta una hora. Pegar figuras o letras con granos, eso nosotros lo hacíamos cuando éramos chicos. Nuestros chicos también lo pueden hacer, y de hecho a ellos les gusta, tengo a muchos de nuestros niños que son expertos en esto, que hacen arte, es la primera forma de hacer arte con cosas que ustedes tengan en casa, de fácil, son fáciles, no, colbón. Ahí están trabajando también el tema de tolerancia a las texturas, están trabajando una cantidad de cosas invaluables. Este es un ejemplo extraído de la página de Autismo Colombia, ¿sí? Poner hula-hulas en un determinado espacio, el lanzamiento en una canasta, ¿sí? El enhebrado, ¿sí? Dios mío, el tiempo no sigue corriendo, Dios mío. Actividades de autocuidado, ¿sí? Miren, impriman estos pictogramas, ¿sí? Cómo es bañarse, en qué momento, o sea, que el niño señale qué tarea ha hecho. Cada una de las cosas que él hace están sujetas a reforzar, ¿por qué no? Que él dosificó la crema en los dientes, eso es una actividad supremamente difícil. Ahí se les puede ir un buen tiempo, o sea, que él sepa cómo vestirse, qué va primero, cuál es el orden de... Primero va qué, primero te pone ropa interior, luego los pantalones, cómo lo debes poner, el paso a paso. Doctor Sergio, qué pena interrumpirlo. ¿Usted nos podría regalar esas fichas al correo o a dónde podemos entrar para bajar y cortarlas, claro, o ampliarlas? Claro. Lo que les digo es que por eso estoy haciendo la plataforma virtual, porque con eso subo las los documentos propios y ustedes pueden tener acceso a esos documentos y descargarlos. ¿Mm? Ay, bueno, perfecto. Muchas gracias. Súper. El lavado de manos, mire, ahorita la situación sanitaria es algo que tenemos que hacer cada determinado tiempo, que por cierto, ya ahorita en unos pocos minutos lo vamos a hacer. El lavado de manos, el abundante jabón, ahorita ahí en los muñequitos, en los canales están también promoviendo el protocolo de lavado de manos, ¿sí? Recordar cada determinado tiempo, cuánto tiempo dura, que cantemos el feliz cumpleaños dos veces para que el lavado de manos sea completo e integral, que el secado que sea una toalla totalmente esterilizada, ojalá con toallitos, con servilleticas mejor, bueno, en fin. Entonces, cuando me dice manejo de comportamientos alterados, ya casi vamos a terminar, ¿cuál es la mejor forma? Eso es un principio que se llama economía conductual. Entre más tiempo utilizo en conductas adecuadas y es incompatible con el tiempo de las conductas inadecuadas. Por ende, una forma de intervenir los comportamientos alterados es incrementando las oportunidades de conductas socialmente adecuadas. ¿Sí? Me explico. Si doy la oportunidad de que el niño se comporte bien y refuerzo mucho más, la probabilidad de refuerzo va a ser mucho más con más tiempo que los tiempos de castigo. Que ese es nuestro objetivo. En este momento puede pasar mayor tiempo de castigo que de refuerzo. Tenemos que voltear la balanza. A mayor tiempo de refuerzo, más probable sea que nuestros hijos se comporten de manera adecuada.
establecer una rutina, anticipar. Entre más predecible es mi ambiente, mucho más fácil va a ser mi vida. ¿Sí? Eso lo manejamos durante esto. Cuando un niño se comporta en función de atención y tenemos que hacer el procedimiento de extinción, ¿sí? Tenemos que ignorar. No se está ignorando el niño, se está ignorando la conducta inadecuada, claro está. Pero una de las cosas que más funciona, ¿sí? Cuando dice mamá, 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 pa, golpea, vas, está buscando su atención, buscando su respuesta, pues hombre, contrólele el antecedente. O sea, si ustedes logran hacer más procedimientos antes de que se presenten las cosas, mucho más fácil va a ser llegar. O sea, no permitan que el niño escale tan alto, ¿sí? Eso es lo que buscamos. No vamos a buscar que llegue a su punto máximo. Tratemos de que él, antes de que arranque su escalada, hagamos una intervención para que él no tenga que recurrir a esos comportamientos, ¿sí? Gozar cada momento. Eso es, mire, eso es tan, suena raro, pero es que es difícil. La gente no se goza cada situación, cada momento. Inclusive hasta las situaciones que sean difíciles son sujetas a gozar, a vivir, ¿sí? Son sujetas, están sujetas al aprendizaje. Lo que estamos viviendo no es fácil. Pero también fue un sujeto, es el momento en que la tierra ha respirado mucho más, es el momento donde más hemos compartido en familia, es el momento donde han pasado muchas oportunidades que también está sujeto, oiga, viéndolo bien, hasta esta cuarentena era chévere y era, eso que estoy diciendo son verbalizaciones que he escuchado con frecuencia. Recuerda que las instrucciones son los antecedentes, ¿sí? Entonces su instrucción debe ser clara, precisa y corta, eso lo hemos hablado. El modelamiento de las emociones es crucial. ¿Cómo manejo comportamientos alterados? Pues primero yo debo tener comportamientos adecuados. Si yo hago comportamientos inadecuados, pues obviamente estoy modelando la conducta inadecuada en los niños. Entonces, una de las formas de manejar comportamientos alterados en mis hijos es manejando los comportamientos adecuados en mí. Ah, caramba. Esto se me saltó. Este es un extraído de un libro de un autor que se llama Ángel Rivière, ¿sí? y el libro se llama así, ¿qué pensaría un niño con autismo? Entonces se los voy a leer rápidamente. Dice, ayúdame a comprender mi entorno, organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder. Dame una orden, dame estructura, no me des caos. Esa es una de las formas que él decía, oiga, yo creo que un niño con autismo pensaría de esta manera. No te angusties conmigo porque haces que también me angustie. Respeta mi ritmo, dame mi tiempo, por decirlo así. Siempre podrás relacionarte conmigo si comprendes mis necesidades y mi modo especial de entender la realidad. No te deprimas, lo normal es que avance y me desarrolle cada vez más, aunque a veces tenga algunos retrocesos. No me hables demasiado ni tampoco rápido. Las palabras son aire que no pesa para ti, pero pueden ser una carga muy pesada para mí. Muchas veces no son la mejor manera de relacionarte conmigo. Como otros niños y adultos, también necesito compartir el placer y me gusta hacer cosas bien, aunque no siempre lo consiga. Hazme saber de algún modo que cuando hago las cosas bien y ayúdame a hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos, me sucede igual que a ti. Me irrito y termino por negarme a hacer las cosas. Yeah. Necesito más orden del que tú necesitas, ¿sí? Esa es la forma de que el medio sea más predecible de lo que tú requieres. Tenemos que negociar mis rituales para convivir. Me resulta difícil comprender el sentido de muchas cosas de los que me piden que haga. Ayúdame a entenderlo. Trata de pedirme cosas que pueda tener un sentido concreto y descifrable para mi vida. No permitas que me aburra o me permanezca inactivo. Imagínense lo que está diciendo el hombre, ¿no? Y este libro fue escrito hace 20 años. No me invadas excesivamente. A veces las personas son demasiado imprevisibles, demasiado ruidosas, demasiado estimulantes. Respeta mis distancias que necesito, pero sin dejarme solo. Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo, o me destruyo o me muevo en exceso, cuando me es difícil atender o hacer lo que me pides, no estoy tratando de hacerte daño, pues tengo un problema de intenciones. No me atribuyes mis malas intenciones. Batallo para entender lo que está bien y no lo que está mal. ¿Qué tal esa enseñanza? Mi desarrollo no es absurdo, aunque no sea fácil de entender. Tiene su propia lógica y muchas conductas se llaman alteradas. Son formas de enfrentar el mundo desde mi especial forma de ser y percibir. Haz un esfuerzo por comprenderme. Las otras personas son demasiado complicadas. Mi mundo no es complejo y cerrado, sino simple. Aunque te parezca extraño lo que te digo, mi mundo es tan abierto, sin tapujos ni mentiras, tan genuinamente expuesto a los demás, que resulta difícil penetrar en él. Ni vivo en una fortaleza vacía.
sino que en una llanura tan abierta que puede parecer inaccesible. Tengo mucho menos complicación que las personas que se consideran normales. Totalmente válido. No me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas rutinas. No tienes que hacerte tú autista para ayudarme. El autista soy yo, no tú. No solo soy autista, también soy un niño, un adolescente o un adulto. Comparto muchas cosas de los niños, adolescentes o adultos a los que les llaman normales. Me gusta jugar y divertirme. Quiero a mis padres y a las personas cercanas. Siento satisfecho cuando hago las cosas bien. Es más lo que compartimos que lo que nos separa. Merece la pena vivir conmigo. Puedo darte tantas o más satisfacciones que otras personas, aunque no sean las mismas. Puedo llegar un momento en tu vida en que yo, que soy autista, sea tu mayor y mejor compañía. Mire, todos estos pensamientos no les parece que son familiares. O sea, realmente un niño debería tener un megáfono y el día que ellos lo puedan decir, ese día, Dios mío, ya no existiría esa terapia. Ya, de verdad, serán totalmente independientes. Estas son una del expresado por el autor. Escrito hace 20 años, pero mire qué tan fuertes pueden ser, qué tan funcionales pueden ser. Y completamos por totalizado, dimos el tiempo exacto. Creo que lo logramos en el momento que era. Papás, miren, este día yo quería cerrar con eso. Yo quería dar una alternativa con ustedes. Quería darles un regalo, porque ustedes me están diciendo qué es lo que debo hacer. Ok, aquí tienen una herramienta, aquí tienen una actividad propia, ya pueden organizarse toda una agenda completa de lunes a viernes, hora a hora con sus chicos. Aprovechen la cosa. Entonces, de nuevo, todos, muchas gracias. Por favor, necesito las personas que estén interesadas en el material en ingresar a la plataforma que me estoy utilizando. Ya la monté. Sí, ahí debe haber. Por favor, regálenme sus correos, ojalá de Gmail, lo único que me están pidiendo. Mónica me está haciendo el favor de recibir los correos para poderles hacer la invitación directa al link de su correo y ahí les llega para que ustedes solamente hagan clic en el link o en join, está en inglés, a veces está en inglés. Amor. Y ya con eso ustedes tienen... Eso, amor, limpio, eso es limpio, no vaya a dejar caer en el agua, en la ropa. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, demos un último espacio si tenemos papás que tengan alguna pregunta que te podamos así resumir de una manera supremamente condensada. Les recuerdo, este era un espacio que, estos son unos temas que pueden ser derivados a 10 horas mínimo. De hecho, yo la vi en muchos años, pero bueno, esto tratamos de condensarlo en su máxima expresión para que ustedes pudieran tener acceso. Entonces, ¿les parece si abrimos espacio para unas dos o tres preguntas máximo? Listo. Entonces, si quieren, escríbanmelo, porque es que por el micrófono les es un poco difícil. O me levantan la mano y vamos seleccionando aleatoriamente, ¿les parece? Listo. Espérenme un segundo. Acá. ¿Por qué no me aparece? Hola, buenos días. Listo, hola, buenas. Sergio, ¿usted tiene algunos cuentos que nos pueda recomendar? ¿O algún tipo de cuentos que ustedes digan, bueno, estos son especiales para esos niños? Cuando hablábamos del tema de contarles algunos cuentos. La respuesta es un poco complicada porque depende del nivel funcional del chico o de lo que se quiera trabajar. Yo he trabajado en niños con Asperger donde el cuento debe ser encaminado hacia una moraleja propia, por ejemplo, social. ¿Sí? Ejemplo. Es que es precisamente por eso que me preguntaba qué cuentos, porque dependiendo del nivel de autismo del niño. Es verdad, es más cómo se dé el manejo de la logía que haga la persona. No es tan sencilla. Los cuentos que yo les propuse era más para compartir un espacio de alta probabilidad de éxito con los niños. Pero si tiene una función social, tiene una función para modelar una moraleja, yo recomendaría una conducta propia. Por ejemplo, hay un cuento que es el cuento de la gallinita, y la gallinita tiene que ir saludando a todos los animales de la granja. Entonces, hacer la analogía con su hijo. Ok, entonces, ¿cómo se saluda? Hola, vamos a hacer así, modela la conducta y que la conducta sea realizada.
¿Sí? Entonces, depende de la función del cuento como tal. Ah, ok, gracias. Si vas a modelar cómo la gallinita saluda a todos estos, pues se lo pregunta directamente. ¿Cómo saludaba la gallinita? ¿Cómo saluda el perro? Entonces trabaja en onomatopeyas. ¿Cómo saludaba el gato a los demás? Miau, 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 miau. Entonces, con toda el juego correspondiente, la experiencia de la conducta, ¿cómo saludamos los humanos? Ay, ahí directo la analogía. Humanos saludamos, hola. Saludamos, hola. Y, o en juego, en forma de juego con papás. Hola más el pico. Todo lo referente al juego que tenemos. Ok, gracias. Listo. ¿Otra pregunta? Tú dijiste una página que había de autismo colombiano, pero ¿dónde se busca? Ok. Ah, no, esa página es la de Autismo Colombia, la Liga Colombiana de Autismo. Lo maneja la presidenta, una mamá también con chicos con autismo que es muy, muy, muy famosa, y doña Laura la conoce, se llama Beatriz. Es una persona muy, muy especial, muy querida. Facebook está, LICA, LICA, Liga Colombiana de Autismo. Y ahí comparten un material muy, muy, muy bonito. En Facebook también lo comparten. Ahí es donde, de hecho, yo ahí saqué harto material, cuento. Y ahí les voy a compartir otro material porque es una comunidad de autismo para compartir entre familias. En familias, comunidad terapéutica, todos. Cuanto más material se tenga, mucho mejor. Doctor. Doctor. Ok. ¿Y quién me está llamando? Doctor, ¿te le hice una pregunta? ¿Cuál pregunta, perdón? Ahí la coloqué, doctor, estamos trabajando en el cambio de dormitorio a que duerma solo. Ha sido muy difícil, me pide las citas, llora, tira cosas, me pega, es bastante difícil. Sí, sí, sí. ¿Será sí, que sí, es sí. mejor desistir o es Juan José Ferro? No sé si más o menos se acuerde. Sí, claro, ya lo ubiqué, es que no lo había visto porque por el nombre del por el nombre del nickname. Ante esa pregunta, yo recomendaría, es que la pregunta está individualizada, ¿no? Para el caso del niño. Yo recomendaría que no, ya lo hizo, felicitaciones, hágalo, siga, manténgase, ¿sí? Hágalo de manera progresiva, hágalo sin que él se cuente en intervalos. En un principio, él va a exigir su compañía durante una cantidad de tiempo. Listo. Luego empieza a recortar el tiempo, empieza a cambiar los estímulos del ambiente, empieza a oscurecerla, pero decirle, estímulos de seguridad, yo estoy al lado tuyo, te estoy acompañando, me vas a sentir, me vas a escuchar, ¿sí? Puede utilizar cualquier estímulo que él sepa, estímulos de seguridad, que él sepa está en su compañía, le va a favorecer el sueño, y poco a poco lo va disminuyendo, pero ese poco a poco puede demorarse hasta 2-3 semanas. O sea, estamos hablando de casi 20 días, 20 días calendario, ¿no? Entonces, y eso es un decir porque depende de los chicos. Ay, don Luis me levantó la mano, qué bien. Ya le doy la palabra. Entonces, recomendación, no desista. Hágalo, pero hágalo de manera progresiva. No se me vaya a frustrar porque pueden haber muchos intentos fallidos, ¿sí? Entonces, no desista, manténgase. Lo que sí le recomiendo es evalúe el tiempo, o sea, cuánto tiempo se está demorando él en dormir, cuánto tiempo se está demorando él en conciliar el sueño, y luego empieza a reducir los tiempos gradualmente. Por ejemplo, si se está demorando una hora para conciliar el sueño, 2 horas, técnicas de relajación que yo les decía ahí, que yo les mostraba, vamos a respirar despacio, quiero acostarme. Inclusive usted le va a dar sueño y él se va a contagiar. Entonces, poco a poco, y va reduciendo los tiempos, muy progresivamente, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. O sea, esa va a ser la manera de irle de quitándole la ayuda poco a poco, ¿de acuerdo? Listo, una última pregunta, y veo la mano levantadita de Luis Miguel. Y para, espera un momentito, allí está Luis, acá está. Listo, el abuelito de Luis Miguel. Lo escucho. Ay, caramba, no les logro ver la cantidad de chats. Doc, yo tengo una pregunta. Cuénteme, doña Laura.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo sé que la mayoría de niños ahorita están teniendo demasiada ansiedad. O sea, el comer y comer y comer, tiene comida, así no tengan hambre, porque pues uno entiende que es difícil haberle cambiado la rutina a todos. Pero entonces a veces no encuentra cómo manejar eso, porque es, por lo menos sigan todo el día, tengo hambre, porque aprendió ya a decir tengo hambre, entonces todo el día es tengo hambre. Tengo hambre, y no, o sea, no hallo cómo saciar eso. Acabo de sanitar y ya salí de comida. Uy, doña Laura, le confieso que a mí también me pasó lo mismo. Quiero que nos colaboren un poquito como con eso. Y bueno, y también otra cosa, es que la mayoría se están como autolesionando, están volviendo a tener conductas que ya habían mejorado, y nuevamente están teniendo como esas conductas, los autoestimulatorios nuevamente aparecieron, y muchas conductas así. Entonces, como que nos colaboren un poquito ahorita en este encierro, ¿qué hacemos? Por lo mismo, es exactamente por lo mismo, porque obviamente hubo cambios inesperados, la rutina estaba condicionada. Cuando yo le hice la broma de que me está pasando lo mismo, que me da hambre a toda hora en casa, es porque nosotros tenemos condicionado, estamos con los estímulos de que casa es para comer y para dormir. Es decir, estamos condicionando el sueño y el hambre al estímulo de casa. Entonces, ahorita, obviamente, el niño que ve en casa, que es para comer y para dormir, ¿sí? Entonces, obviamente, va a ser muchas más solicitudes, el cambio inesperado, el encierro, la inactividad va a generar mayor, es más probable que tenga conductas alteradas. O sea, eso es un desencadenante fijo, con toda la calma del mundo. O sea, poco a poco decir, miren, yo sé que obviamente es utópico lo que estoy diciendo, porque en la vida real no es muy fácil hacerlo, pero es decirle, te entiendo. Es que yo, o sea, de hecho, te entiendo, es válido en ustedes mismos también. Esto no era algo que esperaba nadie. Es incómodo y es difícil para nosotros también. Sé lo que estás viviendo. Y vuelvo a lo que les decía, genérenle la rutina. Entre él más ocupado esté, mayor probabilidad va a tener acceso de cosas adaptables por encima de las conductas alteradas, ¿sí? Autolesivas. Eso. Si se presentan, denle su tiempo, ¿sí? Denle su tiempo de regulación. Por eso les quise compartir el tema de la relajación. Porque la relajación va a ser una estrategia que les va a funcionar. En primera medida sí, pero ya después les va a ocupar una gran medida. ¿Sí? Y se va bajando poco a poco. Poco a poco, es que acuérdense, cuando las primeras veces que ustedes llegaron acá, se me demoraba para regularse hasta 2-3 semanas, un mes. ¿Sí? ¿Se veían cambios en una semana? Sí, pero se demora 1-2 meses. Inclusive he tenido casos que tienen procesos de adaptación. Entonces, estamos comenzando con esto. Obviamente, el tema de seguridad del niño no le van a permitir, obviamente, que se golpee, bloqueenle, sin darle mucha atención. O sea, prevengan que él no se golpee, pero no le van a retroalimentar mucho esa conducta. ¿Sí? Ocúpenlos. O entre más ocupados ellos estén, lo mismo nosotros. Entre más ocupados estamos, menos vamos a la cocina, a la nevera. De paso lo gritamos. Listo. Papás. Muchas gracias, qué pena por el tema del tiempo, me toca dejarlos porque ya me están llamando a un comité, pero de verdad que disfruten este día, que se gocen este día del Día del Autismo, pongan la banderita azul, hagámoslo visible, hagamos la concientización, les voy a llenar de materiales, gócense esto, por favor, yo quiero invitarlos para que ustedes lo vean, son materiales compartidos de Autismo Colombia, son materiales de todo lado, y esto les va a ayudar mucho, ¿listo? Muchas gracias. Gracias, doctor, buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Vale, hasta luego. Hasta luego, digo que... Nos da una rocha.